Sean bienvenidos a este tercer Congreso de Turismo, Oportunidades y Desafíos del Turismo Rural. La imagen que tú vendes de Tura Yucatán, la imagen que tú vendes de los Alpes Austríacos, la imagen que tú vendes de Andalucía, es la imagen que generamos nosotros en la selva de Yucatán, con las comunidades, es la imagen que generamos nosotros como agricultor en la montaña con la casita de Heidi, la imagen que generamos nosotros con el cortijo señorial andaluz en la campiña. Tú tienes el 90% de clientes para otro, pero si nuestra imagen no puedes vender ese destino tal como vende. Y ahí tenemos un valor. Dentro del concepto de turismo alternativo, todos esos elementos que hace un momento veíamos pueden ser introducidos a la práctica del turismo rural, incluyendo el hecho de que muchas veces se puede llevar a incluso al mismo turista a que vea cómo se preparan de manera artesanal, hasta cierto punto, los alimentos tradicionalmente, ¿no? Cuando se está, por ejemplo, en el contexto de un pueblo originario, de un pueblo indígena, y eso al turista le encanta. La Universidad Riviera organiza este tipo de congresos cada año. Nuestro objetivo es traer temas de importancia para ustedes y que sigamos todos juntos profesionalizándonos.